Soy Millie Bob, vamos a divertirnos un rato con Mario and Rabbids. Vamos allá. Vamos a darle aquí a la tubería. No he querido bajar por si acaso hay algo a mayores. Ya podremos hacer la misioncita de aquí, de ese charco de oscuridad. A ver, dale. Vamos a esta directamente. Espera. Aquí había algo de desplegar. Vamos a desplegar aquí. Y así ya lo dejamos hecho. No vaya a ser que se me vaya la pinzota. Gajes del oficio. Vamos a por él. A por los gajes del oficio. Vamos a poner. Quiero pantalla completa. ¿Por qué no me... se me activa la pantalla completa de esto? A ver, vosotros lo veis bien, ¿no? Sí, se ve bien. Gajes del oficio. Sobrevive. A ver cuántos turnos son. 6 turnos. Vamos a ver qué tipo de enemigos tenemos. Tenemos bombitas. ¿Por qué Luigi? Salen por separado. Estos son de ráfaga. Y este era de lodo y ráfaga, ¿no? Este era lodo. Vale. Uf, interesante situation. Bueno, me interesa tener de ráfaga. Con Edge, me parece a mí. Vale, vamos a dar al equipo, gestión de equipo. Me interesa el equipo que tenemos. Con Edge. Me interesa tener de ráfaga, dijimos. Esto es el acelerón de ráfaga. Podemos darle en vez de salpicadura. Vamos a poner disparo de ráfaga. ¿Dónde está el disparo de ráfaga? Este. Por este. Y vamos a poner el de fuego. Aquí, porque no había del otro. Vamos a poner el de ráfaga, por el que dirán, en vez de este. Es que la verdad, 3 turnos, 3 turnos, 1124 por 200 y pico, lo voy a dejar. Vamos con este y a tomar vientos. Vamos para allá. Vamos a poner al iPad a cargar. Vamos allá. Que empiece el show. Vale. Con Luigi, la mala pata es que solo tengo un acelerón. Para matar a este. Flotan entre ellos. ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no te pones para situarte? No le da, no le quiere dar. Qué santa mierda, tío. Pues nada, activamos esto. Perfecto. Y por si surge algo, que nos vienen a atacar o algo. Vamos a hacer esto. A este. Y me va a dar mucha rabia porque no voy a llegar a este. Y me voy a cagar en todo lo cagable. Activo esto. Energía Spark. 2000 y pico. Vale, pues me voy a quedar aquí. No voy. Bueno, puedo activarme esto porque total. ¿Por qué cero? ¿Pero qué le pasa hoy al juego? ¿Tenemos inteligencia deficiente hoy o qué? Vamos a ponernos aquí y solo le quito eso, ¿eh? Me parece poco. Claro, me faltan los acelerones que debería haber de poder darle. Y vamos con la señorita Rabbit. Solo tengo una bomba. Vamos a darle acelerón. Vamos a activar esto.
que le doy a todos. Vamos a omitirlo. Le saco fuera, fuera de los límites. Perfecto, estoy aquí, yo creo que no me llegan. ¿Me puedo poner? A ver, si me pongo aquí abajo, les alcanzo. Si me pongo tal que aquí, le alcanzo igualmente. Y ese es el que me interesa matar, aunque el otro es muy pesado. El de arriba es muy pesado, así que me voy a activar esto. No puedo, porque si me lo activo... Este es muy pesado. Es que si me pongo ahí abajo, si no, no le doy. Vale, me pongo a por este, que son los que nos cortan bastante. Yo creo que ya está. Pues turno de los rivales. Nos atrae, cago en la mar salada. Nos golpea, nos va a dejar muy tocado. 4000 y pico, tío. Y nada, nos mata. Voy a actualizar la capturadora. ¿Por qué no suenan las animaciones? ¿O soy yo? Buah, vaya liada, ¿eh? Si me pongo aquí, no le doy. ¿Por qué no le doy? ¿Con qué choco? Con la esquinita de la esquinita de la esquinita. Si me pongo aquí... Pero es resistente a todo, tío. Desde aquí, le mato. Vale, como con este no podía atacar, aunque tenía esto... Pues nada, vamos a... Me hubiese gustado ir a reunirme con él, pero... Va a ser que no puede ser. Y la picharda no me gusta que esté ahí de esas maneras, ¿eh? La pobrecilla. Vale, otro turno por la cara. Desde aquí. No le doy. Pues nada, me quedo aquí. Y si se me acerca, activamos esto. Por si se me acercan. Y este que era débil de eléctrico, ¿no? Pero aquí es resistente. Ah, lodo, perdón. Y este segundo a todo. Y esto es resistente al lodo. Vale. Pues vamos a dejarlo así. Iba a poner activar lo del lodo o tal, pero yo creo que no me va a hacer falta. Dos mil y dos mil a tomar vientos. Están ahí acumulando bastante tropas. Si no me acerco, no debería haber ningún problema. Y se abre otros dos portales ahí, pues si nos acercan... No voy a ser yo el que vaya por ellos. Básicamente. Ya está. Pues paso turno. Esto hay que ser prácticos, chicos. Si quieres ganar, no te vienen a por ti. No vas a ser tú el que vaya por ellos. Innecesariamente. Se van acercando, sí. Pero ya me faltan dos turnos. Se están quedando ahí. Pero lo que se acerca es realmente poco. Pues ya está. Práctico, rápido, sencillo. Que se active toda la protección que quieran. Nos salen ahí varios Kamex. Nos acerca esto. Yo no necesito... No les doy, es que no les doy. Y ellos no llegan a darme a mí. Pues ya está. ¿Para qué vamos a rayarnos? Se activan entre ellos, pero no se mueven. Mira, le dan a mi bicho y lo matan. Puedo invocar a otro ya. No hay más. Invoco a otro con Edge y listo. Nos queda un turno por sobrevivir. Porque me voy a rayar. Con este sigo sin darles. Así que, ¿para qué me voy a esforzar?
Como ya se puede que se acerquen un poquito más, activamos esto, que ya lo tenemos. Y mira, ya nos queda solo un turno. Activamos esto. Y me activo también esto. Voy a activarme lo de fuego por las raisas, por si quema alguno. Y ya está. No hay más. Partida hecha. Se quedan todos en su sitio. No se mueven. Que me dé desde ahí me da un poquito igual. Esos tienen mucho rango, ¿eh? Aparte de protección, tienen mucho rango. Cero, porque tiene la protección. Se queda ahí. Ataca al grandullón. Que me da igual. Y ya estaría. Partida conseguida en 10 minutitos, 11 minutitos, sin ninguna complicación, tampoco sin ninguna explicación de por qué está así. Es una pena que la Rabbit no haya conseguido recuperar vida, pero bueno. Tendremos que en las siguientes partidas evitarla. Vale, por aquí tiene que haber algo, ¿no? En algún punto. ¿Y esta cámara? No me había fijado estos bichos. Ahí. Aquí necesitamos esto. Sabía yo que ahí tenía que haber algo por aquí. No sé qué necesito pulsar. ¿Para qué era pulsar esto? Ya que estoy aquí arriba, vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Necesito eso. Esto me gustaría saber para qué es. No tiene pinta de que vaya a haber ningún Spark más. De estos que nos den. Ya nos han dado dos. Supongo que será rollo final del juego. No me deja mover la cámara. Por aquí ya vinimos, ¿no? Esto ya lo hicimos. Y entramos en esta tubería. No sé por qué fijan ahí la cámara. Esto ya lo vimos, así que nada. Está ahí el Spark grande. Que nos falta. Nos faltan dos Spark por conseguir. Uno está en el mundo anterior mínimo. Ah, y otro lo tengo aquí. La zona secreta la llegué a hacer. No sé si llegué a hacer la zona secreta, la verdad. Ahora dudo. Yo diría que sí. Porque aparte había comprado la esta rápido para eso. Vamos, Luigi, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal. Se nos abre esto. ¿Y esto para qué era? Vamos a coger estas moneditas. Gastando mucho. Se mete por aquí. Y esto lo metemos aquí. Aquí tenemos el recuerdito. Uno de los que nos faltan. Investigador del generador. Una monedita. Y vamos a ver el mapa. ¿Qué me queda? Esta que es la de los Spark. Por aquí nada. Pues nos vamos a marchar. Sé que es un viaje corto, pero vamos a darle a esto. Viaje rapidito. Pero si puede ser todavía más rápido. Salimos de aquí. Vamos a hablar con este. Vale. Lo hemos hecho bien. Minuto 14. No sé si dejarlo por aquí. Avanzamos un poquito más.
A ver si vemos alguna. Alguna misioncita. Mira, un Spark. Hacemos la zona secreta. Vamos a hacer la zona secreta, creo yo. Que espero tardar poco. Esto ya es la misión del Víctor. Esto es el Spark. Tal. No, y esto de aquí, que es el... Vale, perfecto. Pues vamos a ir a esta. A la zona secreta y espero resolverla rápido porque también me tengo que marchar. No tengo que saltar. Está ahí. Tengo 15 minutos para hacerla. Luego me tengo que marchar en... Vale. Zona secreta. Espero que sea... Más de puzzlecito que de batallas. Es de puzzlecitos. Y tenemos otro invocador, ¿eh? Parece como otro Spark invocador. No sé qué invoca. Vale. A ver. Todo apunta que este tiene que ir aquí. Y debería tirarlo así. Este apunta bien. Vale, ¿y por qué? Ah, vale, que no he visto esta tubería. Digo, ¿por qué no va? Vamos a ver que la están peinando. Ahora vamos a girar esto para que tenga continuidad. Y esta... ¿No le llega? Sí le llega, pero a ver... A ver si quito esto de aquí. Claro, es que tengo que ponerla aquí sí o sí para que fluya. Pero lo que podemos hacer es que fluya esta, pero hacia la derecha. No sé si sirve para... No, pesado. Recogemos esto. Claro, pero ¿esto de qué nos sirve? Si no fluye por aquí. Yo creo que estaba bien como estaba, pero bueno. La clave yo creo que está aquí en la segunda. Aquí. Y esto aquí. Debería ser recto. Así que... Y si cambiamos esto, ¿qué pasa? Que también nos la pueden haber jugado, ¿no? Ajá. Conseguimos esto. No sé para qué sirve subir esta. Vale, salimos aquí. Nos hace falta una pieza. Pero aquí no está llegando nada. Vale. Ahora si quito esto, desaparece eso. Puedo coger esta. De las de arriba de todo. ¿En algún punto me ha sobrado alguna? No tenía pinta, ¿no? De que me... A ver, este me sobra. Inicialmente este me sobra.
Porque no la estoy usando. Pero claro, aquí tampoco está llegando la potencia. ¿Y ahora qué? ¿De dónde tiene que bajar esta? Vamos a ver. Vamos a terminar esto. Que me tengo que marchar. Que ya me han dado el toquecito. A ver. Claro, es que necesito esta electricidad para que esté esto. Meto aquí. Y a ver, puedo. Si quito esto. Claro, necesito que llegue la electricidad de abajo. Vale, vamos a ver, vamos a coger esto. Claro, pero ahora no me está llegando electricidad de arriba. Necesito esto. No, al revés. ¡Ah! Amiguete, estos de aquí arriba me van a fastidiar. No, necesito al otro sí o sí. La madre del cordero. Cuando giro eso, no son independientes. Y esta me lo deja así. Necesito uno triple. Necesito este triple para aquí. ¿Tío, por qué? Tiene que ser así. Pero no me tiene lógica, tío. Mierda. Vamos a dejarlo así. Vamos a subir el de abajo arriba. Claro, es que para tener esto así, no necesito el triple.
Pongo el recto este. Claro, pero necesito... Sí, pero es que ahí necesito un triple. Vamos a poner... esto por aquí. Así, perfecto. Entonces ahí ya llega todo. Ya fluye por ahí. Y ya me llega dos. Y ahora necesito... este aquí arriba. Y creo que ya estaría. ¿Y ahora por qué falta abajo? Ah, vale. Ya me parecía. Digo, ¿por qué no está llegando la electricidad? Perfecto. Perfecto, pues... hechito. En 26, 27 minutos. Aquí está. Maestro Gorrinil. Pues mira qué bien. Nos lo llevamos. Zona secreta completada. Vamos a continuar. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a darle zona secreta. Así que nada, chicos, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo.